Ponteareas se ha movido este fin de semana al ritmo del jazz. Desde el viernes, las plazas y las calles del pueblo han respirado música y gastronomía local. La Asociación de Hostelería y Turismo do Condado pretendía atraer a los comensales ofreciéndoles algo más que el menú y la idea por segundo año ha gustado mucho. El tiempo en principio no fue su aliado. Durante el día de ayer las altas temperaturas no invitaron a cambiar la playa por el parque, pero por la noche la cita estaba clara. Conciertos de jazz de grupos locales y gallegos y una estrella mundial como colofón. Con algo más de 2 horas de retraso y corte de luz incluido, Débora J. Carter pisó el escenario dejando mudas a las centenares de personas que le esperaban en las improvisadas gradas.